Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Kira video del mundo de Pokémon GO. Miren, ahí tenemos una coordenada de Slakoth y esto es lo que me habían pedido mucho, ¿ok? Copio la coordenada, la envío aquí a lo que sería el Face, GPS, como quieran llamarle. Ok, y le pongo búsqueda por, perdón, por coordenadas. Ahí la pego. ¿Por qué razón? Porque hay personas que me dicen, ¿quiere, sabes qué? En los grupos de WhatsApp, de Facebook, Instagram, qué sé yo, el grupo que sea. Claro que sí, Telegram, lo que sea. Bueno, primero, cuando estamos ahí, la idea es asegurarnos que el puntito azul llegue, obviamente, donde tenemos que ir, ¿ok? Así que nos aseguramos tocando este puntito, ¿ok? Listo, no, lo tocamos y una vez que nos aseguramos que estamos ahí en la cordes, le ponemos OK el play. Listo, nos vamos al juego Pokémon Go. ¿Y por qué razón me pregunta? A ver, vamos a bajar un poquitito esto porque si no, no se va a escuchar nada. Ya, ¿por qué razón me pregunta mucha gente? Quiere, ¿sabes qué? Resulta que yo soy nivel 20, a mí no me llegan las cordes 100 y B, o el grupo manda coordenadas falsas, nunca me salen los 100 y B a mí. Yo les voy a decir por qué razón, chicos. En este momento vamos a una coordenada de Slakoth, ¿ok? Estamos claros. También quería comentar, hay un problema, hay un error, no sé cómo se podría decir, nadie sabe de momento cómo dar con la piedra evolutiva, porque hay unos problemas, pero no se han pronunciado. La verdad es que no sé cuál será ahora la forma de obtenerla. Está viéndose todo. Ok, aquí nos damos cuenta que tenemos una cuenta de nivel 28, ¿ok? Vamos a esperar que ahí está actualizando la ubicación. Bueno, chicos, ahí está, Slakoth. Vamos a ver cómo es el CP que nos sale este Slakoth y todo, ¿ok? Recordando que estamos hablando de un Pokémon IV100 y se dan cuenta que dice 668, ¿ok? 668, primero ese punto, ¿ok? 668, ahí vamos a esperar a capturarlo, ok, buenísimo el tiro, qué mejor. Estamos con una cuenta número 28, nivel 28, ¿cierto? Ya, ahí tenemos a Slakoth. Vamos a valorarlo. Dice, ok, está bastante bien, o sea, ya no es 100, porque dice bastante bien. Ataque, ok. Vamos a ver lo demás, y eso nomás. Cuenta con excelentes características, qué emocionante, y nada más, ok. Slakoth de 668 y B, yo creo que no es 100 y B, obviamente. Y nos vamos a otras cuentas, chicos. Vamos a otras cuentas. Bueno, ahí estamos en la otra cuenta que es una nivel 30, ¿ok? Cuenta nivel 30. Ahí está Slakoth también, ¿ok? Vamos a saltar esto. Ahí está. Nos damos cuenta que dice 658. Esta es una cuenta nivel 30, ¿ok? Vamos a ponerle una valla ahí, ¿ok? Y vamos a capturarlo y vamos a ver cuál es el ID, ¿ok? Y si tiene que ver relación con el anterior, ¿ok? De momento el anterior, que es una cuenta más baja, no era 100 ID, ¿cierto? Ok. Bueno, ahí está capturado al full, ¿ok? Vamos a valorarlo inmediatamente ahora, ok. Simplemente me fascina, puede lograr cualquier cosa. Tiene su característica fuerte salud, su ataque también la impresiona y su defensa, o sea, Pokémon 100 y B. Estoy flipando con su característica, wow, ok. ¿Qué mejor? Este es un 100 y B de 658 de CP. Ok, nos vamos a otra cuenta. Ok, ahí entramos a esa cuenta. Ok, vamos a esperar que cargue ahí un poquitito el juego. Y bueno, recordar que, bueno, ahí nos salió inmediatamente Slakoth y vamos a ver qué tal, cómo va este Slakoth. Tenemos la cuenta de nivel 36. Vamos a capturarlo también, qué sé yo, con una lata, no da lo mismo. El monito. Y nos damos cuenta que dice 658, lo mismo que la cuenta anterior, ok. Vamos a capturarlo con una de estas Pokéballs. Porque no quiero que se me vaya en esta cuenta, de verdad. Tenemos una, vamos con la segunda y con la tercera. Genial, se quedó sí o sí el Slakoth, que no está nada mal, creo yo. Buenísimo. Y vamos a valorarlo porque es lo que nos importa y el video del día de hoy. Vamos a valorarlo y dice
Simplemente me fascina, puede lograr cualquier cosa. Salud, excelente. Ataque también le impresiona. Y defensa también le impresiona. Y está flipando con sus características. Estamos en un, con un Slakoth de 100 UV. ¿Qué mejor, chicos? ¿Por qué razón pasa esto? A ver, los niveles bajo 29 tienen variación y son aleatorios. O sea, puede salirte a ti 100 UV, como a otra persona puede que no le salga 100 UV. Y es muy aleatorio en realidad. Es muy va dependiendo de muchas cosas. En realidad no tengo idea de qué, pero es muy aleatorio el sistema. Cuando se habla de nivel 30 hacia arriba, no es aleatorio. O sea, si a ti te salió y eres nivel 30 un Pokémon de 100 UV, le puedes decir a otro y ese otro puede capturarlo, etc. Es por eso que pasó lo mismo en el Community Day de Beldum. No sé si lo recuerdan cuando en algunas partes, gente, qué sé yo, en vivo, de hecho, otras personas también, grababan diciendo que había un Pokémon 100 UV y cuando lo fueron a capturar decían, no, es falso. No es que sea falso, no es que esta información sea fake, es que solamente para los niveles 30 hacia arriba les va a servir estas coordenadas. ¿Ok? Yo les voy a dejar en la descripción los lugares para farmear, que tienen que ver con ustedes se compran los huevos suerte, y una vez que se compren huevos suerte van a las pokeparadas y hacen más o menos este truco, ¿ok? ¿Ok? Van a... ¡Ah, ya! Me toqué aquí nuevamente. Van a hacer esta cosita. Ustedes van a objetos, eliminan las 12 pociones anteriores, que sería la morada y la poción amarilla, ¿ok? Eliminan también las pokebolas rojas, la eliminan todas. Eliminan todas las pokebolas rojas y las pokebolas azules, ¿ok? Aquellos que estén bajo nivel 30, ¿ok? Y eliminan las bayas frambu. Las bayas látano, bueno, son más difíciles de conseguirlas, así que no creo. Entonces, ¿qué hacen? Van a las pokeparadas, que voy a dejar en la descripción. O sea, es un paraíso de pokeparadas, son los lugares que tienen más farmeo de pokeparadas. Y se compran un huevo suerte, que sale como 80 pokemonedas, algo así. O sea, nos vamos a la tienda y aquí nos va a salir. Bueno, dice ahí, huevo suerte, se compran, qué sé yo, cuántos huevos suerte quieran ustedes, ¿ok? Se compra suerte. Una vez que se compraron huevo suerte, lo activan, ¿ok? Y se van a las pokeparadas y se van a empezar a llenar de objetos. Y como yo dije anteriormente, todos los objetos que tienen que ver, qué sé yo, a la vez que ustedes se vayan rellenando de pokebolas rojas, las van eliminando. A la vez que ustedes vayan llenándose de pociones, qué sé yo, moradas, las van eliminando. Y van a guardarse las mejores cosas para ustedes, ¿ok? Y es buenísimo, porque así van a subir rápidamente de nivel, que es mejor lo que ustedes quieran. Y van a poder llegar al nivel 30 de esa forma, sin engañar al sistema. Lo que ustedes están haciendo es aprovechar el huevo suerte y disfrutando de las nuevas pokeparadas que les van a dar un bonus mejor. ¿Qué mejor que el Community Day, que también se acerca para esto mismo? O sea, el Community Day lo mejor es mantener huevo suerte, caramelos si los tienes, si no los tienes, ok, no hay problema. Y activar el huevo suerte cuando comience esto, lo del bonus, ok. Así que qué mejor, chicos. También aprovechas de hacer evoluciones todos con huevo suerte y ahí vas a subir rápido de nivel. También recordar que el huevo suerte te da el doble si haces la raid, o sea, qué mejor. Así que hay que aprovecharla, pero al 100%. Esa es lo que te podría decir yo. Y es por eso, chicos, cuando ustedes estén en un grupo de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de Telegram, de lo que sea, y resulta que ustedes dicen, no, mandan unas coordenadas y a mí nunca me sale, es todo fake, es todo falso. No, no es que sean todos falsos. Ustedes tienen que subir a nivel 30 y van a poder agarrar los IV100 como les acabo de mostrar. Espero que les haya gustado el video. A las chicas guapas, ladies preciosas, las más hermosas del mundo, a los machos pecho plateado, machos alfa, y sí, también a los, claro, también ahí, también, saludito, Entonces, a toda la gente en general, ¿ok? Se despide Kirill, espero que les haya gustado este Kirill video y espero que hayan entendido más o menos lo que traté de decir, traté de explicarme de la mejor forma posible. Eso, chicos, saludos y felices sus capturas. Aquí los dejo, sin más que desearles un excelente día, tarde, noche, depende de dónde estés tú. Nos vemos, bye. Hey, recuerda que puedes enterarte siempre de lo nuevo. Sí, suscríbete a través de los links que dejamos en descripción de videos y en los links que están bajo imagen de cabecera del canal, para suscribirte de forma más rápida.